Hola, bienvenidos todos a mi canal. Yo soy Gisene y este es mi canal de motivación para nuestros hogares. Hoy vamos a estar haciendo una rutinita muy fácil de organización y de limpieza muy básica en nuestros hogares. Vamos a estar organizando todo y lo primero que hago es comenzar por la cocina. ¿Qué casa no se comienza por la cocina? Aquí en mis mañanas de verdad son un caos. Mi cocina explota después del desayuno de los niños. Así que yo automáticamente, después de llevarlo a la escuela, me pongo a limpiar todo lo sucio de la cocina. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y que me daría mucho placer. Y si eres parte de esta familia, no olvides regalarme tu like. Bueno, seguimos aquí. Paso a limpiar bien el fregadero. Me gusta limpiarlo bien. Aquí le eché bicarbonato sencillamente y lo limpié bien para desinfectar esta zona. Y luego voy a pasar a limpiar toda la superficie de la cocina. Siempre me gusta dejarla despejada. No sé ustedes, pero a mí este fogón se me ensucia cantidad. Esto hay que limpiarlo cada vez que se termina de desayunar, de hacer la leche o de hacer... En este día había hecho avena y se me había hecho todo un pegoste en la parte este del fogón. Por eso voy a estar limpiándolo y después voy a despejar toda la otra superficie que también está un poco desorganizada. Hoy la mañana mía es libre, así que también voy a aprovechar para doblar toda esta ropa que tenía tendida de hacía un día. Realmente me gusta doblar las cosas apenas las recojo, porque si yo hago un bulto de ropa sucia, siento que se me va a quedar ahí y se me va a acumular y acumular. Entonces prefiero hacer así y es un tip que les doy. A la hora de organizar la casa, cuando recojan la ropa, pues dóblenla directamente del tendedero, ¿no? Esto le va a facilitar la organización en nuestros hogares. Y esto me encanta porque me ayuda a tener guardada toda la ropa de invierno. Entonces lo voy a estar aquí acomodando, voy a estar limpiando el polvo que se acumula aquí abajo, porque sí se acumula mucho polvo. Voy a estar pasándole la aspirapolvo y luego ya voy a acomodar de nuevo estos cajones. Esto también me ayuda a tener un poco más de comodidad y libre los armarios de tantas cosas que no utilizamos en ciertas temporadas del año. Y hay veces que la casa no hay que limpiarla todos los días, sencillamente paso el aspirapolvo
abro las ventanas, echo un poquito de ambientador para que se sienta un poco de perfume en la habitación y listo. Vamos a pasar para esta parte de aquí, la habitación de los niños. Me gusta acomodarla, limpiarla. Y entonces este día era de organización aquí en todo esto de que es el cambiador del niño. Estos contenedores me ayudan mucho porque así puedo dividir y separar las cosas que utilizo en casa, las cosas que los llevo al círculo. Entonces me ayuda demasiado a tener el armario este bien organizado. Aquí voy a organizar las cremas. Primero le voy a quitar el polvo y después voy a organizar todas las cremas, lo que utilizo más cotidianamente cada vez que lo tengo que cambiar porque todavía uso pañales. Y aquí en esta zona ya pongo todos los pañales y tengo dividida esta parte para las cosas del círculo. Entonces ya como había recogido toda la ropa, la tenía bien limpiecita, la voy a estar organizando por aquí. Igual en el cambiador de la niña tengo todas las cosas bien separadas, estoy separando aquí las cosas que son del círculo, las cosas que son de estar en la casa. Esto me ayuda demasiado en la organización de los cuartos, de los armarios, porque aunque sean pequeños, al menos los mantenemos organizados. Y se hizo la hora del almuerzo y voy a estar haciendo aquí unas empanadas, una cosa que compré en la Lidl, son cosas chinas y realmente lo voy a estar haciendo por primera vez, no sé cómo me van a quedar, vamos a ver. En tanto adelanto el arroz de por la tarde porque como los niños no estaban, yo adelanto todo lo que pueda antes de que ellos lleguen. Y esta arrocera me ayuda mucho también para adelantar las verduras porque se cocinan con el vapor. Entonces es doble función lo que está haciendo y estoy adelantando igualmente y quedan exquisitas. Luego de haber cocinado las zanahorias, voy a estar añadiéndole una cajita aquí de atún. Lo voy a mezclar todo y le voy a estar haciendo ver estas empanadas. Yo no sé cómo se llama porque esto es comida de China. Lo encontré en la Lidl y dice que hay que dejarla reposar unos 5 segundos en agua fría. Después secarlo bien y hacer un rollito. Pero a mí los rollitos no me salieron muy bien. De sabor eran muy buenos, pero tengo que coger un poco de práctica.
Luego se fríen o se doran o como ustedes lo quieran hacer. Yo lo hice aquí con un poquito de aceite y de verdad que de sabor quedaron buenísimos. Solo que siento que los rollitos puedo perfeccionarlos mejor. Estuve intentando hacer uno de espinacas y nada, así quedó. Luego voy a estar pasando aquí a organizar esta parte de la entrada de la casa porque hacía tiempo que no le pasaba la mano. De hecho, están todavía gnomos de la Navidad. Entonces voy a estar sacando todo y sacudiendo todo. No cambio la decoración porque siempre les he dicho que a mí me gusta tener una decoración para todo el año. Lo que hago es cambiar y mover y voy a intentar dejarla lo más minimal posible por aquí. No quiero tantas cosas, entonces me llevo algunas cosas que no las voy a estar poniendo. Este ángulo de aquí de la casa es uno de los lugares que más me gustan porque es uno de los lugares que, o sea, que está terminado prácticamente de la casa. Y ya luego paso el aspirapolvo y chirrin chirrán, se acabó. Todo quedó organizado, optimizamos el tiempo, no tuvimos que estar limpiando tanto, sencillamente fue una organización del hogar. Espero que este videito le haya gustado, le haya motivado a organizarse un poco en nuestros hogares. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.